canaltro.com. El gobernador del norte de Santander, en un estilo jalón de orejas, pero muy diplomático, les hizo entender a los alcaldes del área metropolitana de Cúcuta, como al de Pamplona y Tibú, la necesidad de redoblar sus esfuerzos para cumplir con la cuota de 25.000 niños vacunados contra las dos enfermedades contempladas en el Esquema Nacional de Vacunación. Así lo refrendó el gerente del Instituto Departamental de Salud, Juan Vitar. Todo lo que tiene que ver con enfermedades inmunoprevenibles, que hoy en día estamos sin alcanzar la meta. Tenemos que, porque ahorita vamos a ver las cifras, yo por eso no voy a hablar de cifras en este momento, si vamos a hacer una introducción, vamos a hablar de cifras de un 56%, de un 63%, porque si bien es cierto que el año tiene 12 meses, en vacunación se cuenta hasta el 30 de octubre, o sea, el cierre de la vacunación es en 2 meses y medio. La aplicación de las vacunas en la población contemplada entre 0 y 5 años de edad es gratuita. Los recursos los giró desde inicio de año el gobierno nacional, por eso no se entiende el atraso hasta del 70% en la vacunación de los menores. Desde el mes de febrero estamos trabajando y apuntando a que todos los niños del norte de Santander estén vacunados. Lastimosamente tenemos un inconveniente con los municipios que son más grandes. Tenemos una meta que cumplir de 23.000 vacunas y los municipios a los cuales hemos llamado hoy, por eso no son todos los alcaldes sino los más grandes, tenemos una responsabilidad de 18.000. A la reunión asistieron también los gerentes de las empresas sociales del Estado de la región, quienes son los directamente ejecutores del programa.